Hoy les traigo la idea de cómo realizar este hermoso gorrito de Minion. También les voy a dar la idea para realizar el gorro de Minion de niña. Voy a utilizar estambre del gato de la línea Meta y estaré trabajando con un gancho del número 4. Vamos a comenzar haciendo un punto corredizo, un círculo central. Es este donde podemos trabajar en el centro. Vamos a sacar 3 cadenas y en el centro vamos a trabajar varetas de doble sacada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y nuestras cadenas de inicio 18. Cerramos con un punto deslizado, levanto 2 cadenas y la secuencia va a ser un punto, un aumento, o sea, 2 puntos en el mismo lugar, en el que sigue una vareta sola, en el que sigue un aumento. Así hasta terminar toda mi fila. Aumento, vareta sola, aumento, vareta sola, hasta cerrar. Cierro con un punto deslizado. Vamos a levantar 2 cadenas y la secuencia va a ser la siguiente. Primero que nada, un aumento en el siguiente punto y la secuencia quedaría 2 varetas, una en cada espacio disponible. Y en la que sigue un aumento. Una vez más, una vareta sola, una vareta sola y en la que sigue un aumento. Así hasta darle toda la vuelta. Levanto 2 cadenas, hago mi primer aumento y la secuencia quedaría 3 puntos, un aumento. Ahora hago una vareta. Una vareta sola, una vareta sola y en el que sigue un aumento. Una vez más, una vareta sola, y mi aumento. Así voy a terminar toda mi fila. Levanto 2 cadenas, hago mi primer aumento en el siguiente punto y la secuencia quedaría 4 varetas, un aumento. 4 varetas, un aumento hasta terminar toda mi fila. Levanto 2 cadenas, hago mi primer aumento y la secuencia quedaría 5 puntos, un aumento, 5 puntos, un aumento, hasta terminar toda mi fila.
He terminado mi fila número 6 y vamos a rectificar nuestra medida. Tengo 19 centímetros. Ahora vamos a traer nuestro estambre de color negro. Como mi estambre de color negro es un poco más delgado, voy a cambiar mi gancho al número 3. Lo atravesamos en cualquier punto, jalamos nuestro estambre y vamos a realizar dos cadenas. En ese mismo espacio hago una vareta y voy a concluir haciendo una vareta en cada espacio disponible hasta darle toda la vuelta a esta fila. Ya no haré aumentos porque la medida que necesito es para un año. Dejo la tabla de medidas para que ustedes se guíen, pero recuerden que si tienen la medida o si tienen al niño o a la niña cerca es un poquito mejor. Así voy a continuar hasta terminar toda esta fila. Terminé y vuelvo a rectificar la medida. Estoy de igual manera en 19 centímetros. Vamos a levantar dos cadenas nuevamente. Realizaremos la misma secuencia, un punto en cada espacio disponible hasta terminar toda mi fila. Listo, terminé. Ahora vamos a cortar el estambre de color negro y vamos a traer nuestro estambre de color amarillo. Levanto dos cadenas y voy a seguir con la misma secuencia de mi estambre de color negro. Una vareta de doble sacada en cada espacio disponible hasta llegar al largo total que necesito. Voy a avanzar unas cuantas filas para que ustedes vean cómo va quedando y darles la medida en la que terminé. Listo, hice en total 5 filas. Ahora retiramos nuestro estambre de color amarillo y vamos a rectificar nuestra medida. De largo tengo 15 centímetros y ahora vamos a traer nuestro estambre de color azul. Haremos toda una fila de puntos bajos para darle ese último toque a nuestro gorrito. Para los ojos voy a estar utilizando un gancho del número 5 y un estambre del número 5 también. Comenzamos con un anillo central, un círculo central, es ese que podemos ajustar. Levantamos 3 cadenas y vamos a realizar en total 12 varetas de doble sacada adentro de este círculo, contando nuestras cadenas. Cortamos nuestro estambre y ahora traemos estambre de color café. Realizaremos puntos bajos intercalando aumento, punto solo, aumento, punto solo, hasta terminar toda nuestra fila. Retiramos nuestro estambre de color café y traemos estambre color blanco. Vamos a ir cortando estos sobrantes. Y ahora traemos nuestro estambre de color blanco. Vamos a hacer la misma secuencia. Aumento, punto solo, aumento, punto solo. Todos en puntos bajos. Así voy a terminar toda la fila. Terminamos. Vamos a retirar nuestro estambre de color blanco. Y de igual manera vamos a cortar esos sobrantes que nos vayan quedando. Ahora vamos a traer nuestro estambre de color gris. Y ahora con un gancho más delgado vamos a realizar vareta de doble sacada. Una vareta de doble sacada en cada espacio disponible hasta darle toda la vuelta a nuestro ojo.
Cortamos nuestro estambre de color gris y cortamos los sobrantes. Con nuestra aguja para estambre vamos a ocultar esa colita que nos quedó. Ahora vamos a coser nuestro ojo a nuestro gorrito. Yo lo coso por la parte del color gris, pero también podríamos coserlo por la parte del color blanco, como ustedes se acomoden. Ahora vamos a hacer estos pelitos muy característicos de los Minions. Vamos a traer un poquito de estambre de color negro y lo vamos a enrollar en 3 o 4 dedos de nuestra mano, dependiendo del largo que queremos. Vamos a sujetar por un extremo y vamos a traer una aguja para estambre con estambre de color negro también. Y vamos a darle unas pasadas en un costado para que quede como un nudito y eso nos permita coserlo y sujetarlo a nuestro gorrito. En la parte de arriba queda una especie de círculo, un espacio por ahí. Vamos a pasar nuestros pelitos y le vamos a ir dando unas cuantas puntadas para que quede súper sujeto a nuestro gorro y aunque los niños le jalen, no tengan problema y no se vaya a salir o descoser nuestro tejido. Vamos a sujetarlo bien y cortamos el estambre. Ahora por la parte de arriba vamos a cortar esos pelitos para que queden del mismo tamaño. Y por fin hemos terminado con este hermoso gorrito. Queda muy padre, muy coqueto. Les comento que es uno de los modelos más solicitados por los niños. Aquí les voy a dejar unas fotitos de cómo queda el de niño y el de niña. Se ven muy padres. No se pierdan el video de mañana. Les estaré dejando un hermoso adorno navideño que les va a encantar. Me despido, que tengan un maravilloso día. Saluditos.